quisiera que no, pero si hay algo de chamba, hay algo de trabajo y algo de tráfico acá en la ciudad. Y ahorita voy a la periferia de la ciudad, a la orilla, del lado de la salida de Aquiroga. Y te voy a crear una pequeña laptop que me encargaré con gráficos integrados, es una idea. Y vamos a entregarla, a ver qué tal. Ay, fue un caminito que está ahí, ya no tengo a ver cómo vamos a... Pues aquí parece cualquier tipo de la tienda Azteca. Voy a buscar la tienda Azteca porque no la conozco. Ah, pues ya vengo de salida, ya entregamos otro pedidito y ay, pues ahí andábamos en la chamba otra vez. Pues gracias a Dios, ahí voy. Nada más que lo que sí es que me cuesta trabajo ya de noche manejar, ya me pesa un poquito más porque pues, la vista ya está cansadilla. Pero pues no me agüito porque al final del cabo, si no me esfuerzo, si no hago un esfuerzo, ¿cuándo? Necesita uno de esforzarse. Ahorita yo ni me acuerdo por dónde era, pero bueno, sí, porque creo que le preguntaba mucho eso por aquí, pero... Pero, por donde la salida, simplemente me voy por donde la extinto de sentido de la orientación. El norte, el sur, el este, el oeste. Y entonces, como sabe que entré por este lado, para ese lado, pues me vengo para ese lado. Y todo lo que sea para ese lado, me va a llevar hacia el rumbo que yo voy. Pues sí, la por la loma del Pacífico. Y vamos dándole. Falla geológica en esta parte, es entre Santa María y Vista Bella y todo eso, es en su canal, pero estamos a una altura que dije, si es muy alto, esto son como a trincheras y las calles como estas que vamos en realidad así van. Ya saben que siempre se ve de una forma pero de otra forma. Pues no me doy cuenta que las bajadas son tan bien, pero hay que la falla. Yo creo que ya va a ser como por aquí, aquí adelante. Esta vez de Morelia ya entregamos otra computadorcita más, pero ahora ando por acá por trincheras, pero no conozco, se ven las bajadas medias. Difíciles, yo no, la verdad no sé si salgo por aquí. Entregar una pulsera inteligente, una de la Huawei Band 7 para un pedidito más acá en la colonia industrial que voy para el centro. Eso es relativamente el centro, esa colonia se quedó atrapada en el centro y es a donde me dirijo a entregarlo. Bueno, tengo que seguirle. Thank you.
pues voy a entregar una Huawei Band 7, que es una pulsera inteligente que mide la presión de cuerpo, los latidos de corazón y hace del deporte una guía para cardiograma, electrocardiograma y otras cosas de oxigenación en la sangre. Ya son muy, es como un sistema operativo avanzado, sensores, y pues la verdad trabaja bien chido. Nada más que tiene que estar sincronizada con un Huawei igual de sus mismas características para tener la notificación de llamadas y mensajes también conectada con la conectividad del celular. Entonces es importante también tener esa versión actualizada para poder ponerle el software, el programa que lleva como base para poder trabajar. La pulsera inteligente, y esa es la del centro, ¿no? Ni sabía qué calle es. Esta es la calle que va a Ignacio Zaragoza, sale a Catedral. Lo más que como es tiene ese pabellón, no sale directamente, pero aquí ya todo eso es de la zona centro, de la Mole Mole. Nada más que, pues a veces yo desconozco, y como no uso Google Map, pues peor. Peor porque no me llevo un guía donde me pueda decir en realidad por dónde es. Simplemente va uno a la buena de Dios, pero pues con las referencias de las personas se ubica uno a veces. Pero es importante también pues realmente pues tener también un sentido de orientación, conocer la distribución de la ciudad. Por ejemplo, para mí ahorita ya todo esto se está haciendo como una práctica de la situación social, económica y del desarrollo del planteamiento urbano de la ciudad, porque pues realmente voy conociendo a grandes rasgos la ciudad. Y eso es importante porque pues a veces para mí pues me beneficia mucho, porque no conocía bien la ciudad. Pues así es, bandita, se hizo el otro negocio, se cerró la pulsera, la entrega de la pulsera inteligente o el reloj inteligente, como lo podríamos decir hoy en día, a la Band Huawei Band 7, que ya se acometió el trabajo de entregar. Les comentaba que me habían dicho que me llevara a Pátzcuaro, un poquito más para allá. Me iba a aventar porque pues para mí la verdad me sirve para hacer otro, renderizar otro videito por allá. Me doy un paseo y aparte me hago negocio, ¿no? Pero pues gracias a Dios me vine hasta acá, hasta el centro, ¿eh? No me tocó ya nada del partido. Miren cómo está el estadio. Ese es el estadio. Las luces esas son las luminarias del estadio de la universidad. Universitario, yo creo que ha de haber fútbol, ha de haber algún evento deportivo o algo, porque pues no prefieren esa lámpara, sin mucha luz para tener las manos así perdidas. Ha de haber algún evento de la universidad.